Para el proceso de manufactura de la carrocería, iniciamos haciendo unos análisis CFD utilizando el programa computacional HyperWorks. De esta forma caracterizamos las propiedades de esta carrocería. Luego, manufacturamos las distintas piezas de la carrocería, dándoles la geometría adecuada utilizando la CNC. Posteriormente, pegamos las distintas piezas para terminar de armar el molde. Luego, utilizamos la fibra de carbono y la pegamos sobre el molde para darle la geometría adecuada, para luego remover el molde e incrustar el chasis dentro de la carrocería y obtener el resultado final, que es el vehículo.